Bienvenidos a Primeros Comienzos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito de Primeros Comienzos. Bueno, vamos a continuar con nuestra historia con Mara, con Nora, con Abby, con Connor, con todos. Pero antes voy a mandar un besote enorme, gigante, monstruoso, titánico a un nuevo mijo bebé. Sam Dávila, un besote muy grande. Gracias de corazón por apoyar este canal. También voy a aprovechar para recordarlos que tenéis que suscribiros. He dicho un taco. No sé si lo habré cortado. Suscribiros, que os quiero mucho, por favor. Quererme vosotros también a mí. Y también, regalitos por doquier. Hay un nuevísimo sorteo. Bueno, son dos. Kit de moda de aeropuerto y kit de Fashion Street. Hasta el día 11. O sea, todavía tenéis tiempo de participar. Así que si no lo has hecho, corre, que te puede tocar, a mi caso, corre, vete para allá. Y nosotros nos venimos aquí para ver a nuestra querida y maravillosa Abby, que está ahora mismo dándose un bañito relajante. No la vemos la cara, pero es que mira, se ha puesto unos pepinos y una mascarilla y todo. Relaxing, pues por supuesto, ella está tranquila, está jubilada. La jubilamos en el episodio anterior, si os acordáis. Y está, pues ella súper happy de la vida. Se lo merece, también te lo digo. Que le ha costado mucho trabajo conseguir toda la vida. Bueno, aquí está Connor, que ¿qué está haciendo? Oh, sorpresa, se está echando una siesta. No me digas. Trabajar más duro, dice. Este sim quiere trabajar más duro para alcanzar nuevos objetivos. Chicos, es que te estás echando la ropa. Te estás echando la siesta 24-7. O sea, por favor, wake up, despiértate. Que pone, esta ropa está bien planchada. Si una arruga a la vista, eso es porque lo planchó Abby, que es una máquina. Colmar de amor a... Bueno, sí, vale, pues vamos a colmar de amor a lo que tú quieras. Pero deberíamos de... Querida... Ah, me parece que está sucia. Es que no la quiero esquilar porque sí me parece que está preciosa. Te lo digo ya. Así que voy a recoger huevos y voy a hacer que haga algo por la vida. Pero Pancho está lleno de mierda. Aquí sigue nevando, ¿sabes? O sea, os dije que el invierno aquí nos avisaron de que era crudísimo. Pues efectivamente. Bueno, esto parece que está creciendo. Por favor, no quiero más disgustos. Estoy hasta las narices de que se me mueran gallinas. De que se me reseten los estos. Bueno, después de todos estos acontecimientos, voy a bañar a Pancho, ¿vale? Y vamos a ver qué hace. Bueno, Mara estaba en el instituto. Bien, porque hoy en este episodio, Mara, os dije en el anterior que quería hablar con sus padres. Porque, queridos, se quiere ir de aquí, ¿vale? Se quiere ir de aquí y no sabe dónde, pero se quiere ir porque no aguanta más. Yo a Mara la veo fuera de Villegallina de la Bolsona, no sé a vosotros, pero de momento tiene que buscar algo muy barato para poder quedarse y luego irse. ¿Cómo? Ya os conté en el episodio anterior que Mara tenía en mente acceder de extranjis a la cámara acorazada de sus padres, que han ido ahorrando dinero pues desde que tenemos la granja, y tienen ahorrado 500.000 simoleones más el valor de lo que cuesten cada lingote de oro, que ahora mismo no sé si cuestan 4 o 5 mil euros o por ahí. Bueno, euros, simoleones, Mario, por favor. Así que se viene. Y por otro lado, chica, te haces pis. Hacer pis. Es pis, ¿no? Será pis, por si no te pones a hacer caca y punto. Y mientras tanto, Mara está en el instituto. Y bueno, pues yo la veo... No sé, la veo bien, ¿no?
cuestionándose sus movidas sexuales. Ya sabéis aquí que en el episodio anterior, pues tiene. Tuvo ahí un rifirrafe con su nueva amiga. Y se desbloqueó el rasgo de cuestionamiento, porque no sabe ahora mismo si es del todo hetero, si no sabe. Así que ya veremos a ver qué tal lleva eso. A ver, querida, no sé qué haces con tu vida, pero vamos a cocinar. Por cierto, también quiero ir a ver este episodio, a echar un vistacillo qué tal está Anya y Marcus, que les quedará poquito para crecer y ser niños. Y eso quiere decir que se acerca también la fatídica fecha del accidente. Yo ahí lo dejo para quienes vieron Nuevos Comienzos y para quienes no, pues acabáis esta serie y os empezáis Nuevos Comienzos. O la empezáis ya, no pasa nada, porque esto es una secuela. No, perdón, precuela, que ya no sé ni lo que digo. Mira, está pensando en Nora. Uy, pues ahora la llamas. Vamos a llamarla. Nora. Oye, también me quiero pasar para ver quién es el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa de Villagallina de la Bolsona desde que Abby se jubiló. Me apetece saber quién es. Bueno, voy a charlar con Abby. Mira cómo le baña y me cata. Bueno, tú vas a hacer amigos, Mara, porque lo de estudiar ya sabemos que no es tu fuerte, querida. No lo es, lo sabemos. Me apetece ver los chicken waffles que va a hacer, porque es que me va a entrar hambre. Y hola, KFC, por favor, un KFC por aquí. Mira qué arte tiene. Ole, ole, los caracoles. Venga, sácate los chicken waffles, que los quiero ver. Mira, que va, que viene, que viene. ¡Ay, sí! Es lo que yo os decía. ¡Qué rico! ¡Qué hambre! No sé qué le echan una salsa especial, pero bueno, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Venga, vamos a comer todos de aquí. Servicio en la ración. Mara va a llegar ya. Ok, McKay. Así que vamos a esperar. Madre mía, está otra vez nevando a tope. Cuando nieva mucho y hace mucho frío, se empieza a congelar el estanque, ¿lo veis? Curioso. Oye. ¿Y sabes lo que mola? Relajarse en aguas termales. Es que eso mola un montón. Y después de eso vais a venir aquí a relajaros a las aguas termales, que las tenemos aquí, porque esto es una fuente natural. Era un pro también cuando compraron toda esta parcela y la granja, tener aquí unas piscinas naturales. Es que eso es maravilla. Venga, ponte para allí. Abby está hablando con Nora. No sé qué le estará contando, pero se están contando la vida. ¡Hala, ya! ¡Venga! ¿Cómo mola lo de que esté nevando, haga un frío de narices y tengas que venirte a... Mira, mira, mira. A relajarte en las aguas termales sin miedo a tener frío. ¡Ay, Facundo! Y la gallina... Bueno, a ver lo que tarda en venir la parca. Sí, está nevando, hija, pero no pasa nada porque tú estás aquí relaxing. ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder. Solo tienes que mandarme un simoleón. Cuanto antes mejor. Tienes la felicidad a tiro de mano. Esta señora es una estafadora. Colgar. Cállese. Pero nuestro timo de telemarketing click. ¿Ves? Es una estafadora. Cállese. Cállese. Relax en aguas termales. Sensación cálida. Las aguas termales naturales proporcionan... Que lo estaba leyendo. Proporcionan una ligera sensación de calidez de lo más relajante. La verdad es que yo me iba a un spa ahora mismo, también te lo digo, ¿sabes? Un buen spa a tiempo, qué fantasía. Bueno, estoy esperando a que venga ahora, a que venga del instituto Mara, pero... Mara ha vuelto a casa con un proyecto escolar. O sea, pues sí, pues... Mira lo que vamos a hacer con el proyecto escolar, que tengo aquí 400 proyectos escolares. Lo voy a vender. A tomar vientos el proyecto escolar. Hasta luego. ¿Tienes hambre, Mara? Vale, vamos a idear ya el plan porque nos tenemos que ir ya. O sea, ya nos vamos. En plan, hasta luego. Mira, Connor. Connor es que vive cansado este señor, de verdad. es una cosa fantástica y amazing. Felicidades por clase. Claro, ella está feliz porque es que no fue a clase desde el embarazo. Entonces, pues yo qué sé, la habrá hecho recordar viejos tiempos, no lo sé, a mí que me cuentas. Pero vamos, nunca ha sido una buena estudiante, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Vale, mira, querida, como tú todavía te estás planteando un poco tu vida, ¿vale? Por cierto, me gustaría cambiarla de look. Voy a cambiarla de look en este episodio también. Así rollo su rollo, pero la voy a cambiar de look.
Ábrete el teléfono porque vamos a escribir. A ver, ¿a dónde estás? Aquí. Vamos a escribir teléfono de Mara, enviar mensaje. Y vamos a enviar una foto de las boobies a Iria. A ver qué le parece. ¿Te gustan mis tetas? Díselo. Díselo porque, oye, nunca se sabe. Teléfono de Mara. Hacer una llamada. No. Enviar mensaje. Porque esto está bien. Enviar lindas fotos de parejas. No. Enviar emojis felices. Enviar te amo. Eso es como muy fuerte, ¿no? Enviar meme viral. Venga, sí. A Iria. ¿Vale? Porque ahí le estamos dando vueltas al asunto. Aunque ahora odiemos a Elliot, que es su hermano, pero bueno. Oye, mirar el detalle de los huesitos. Me encanta. No quiero molestarte, pero he oído que eres una buena persona. ¿Te interesa hacer una generosa donación a causa benéfica? No. I'm sorry. Ya lo siento. Oh, wow. No sé qué decir. Mara. Pues que son bonitas, ¿no? Responder. Di que son bonitas. Ya está. Oye, no pasa nada. Relajarse en aguas termales. A ver, me da miedo que hagan un buen ñiqui-ñiqui. Que se quieren mucho, se desean y estaría hasta muy bien. Pero a ciertas edades los ñiqui-ñiquis pueden provocar muertes inesperadas. No sé si os ha pasado a vuestros Sims ancianos. Pero pasar, pasa. ¿Quién o qué me atrae? A veces me pregunto qué géneros me atraen. Si es que me atraen, dice. Ah, que le estás dando vueltas ahora de repente. No me extraña. Si es que le está dando ahí vueltas. Está con el run-run, como se dice en mi pueblo. Con el run-run. Connor, querido. Hace mucho que no hacemos cosas. Lo hace ñiqui-ñiqui. Connor, el pobre, es que le costará mucho trabajo. Porque si no, yo no lo puedo entender. Es vago hasta para hacer eso. ¡Otra vez la parca! Pero de verdad, por favor, déjanos respirar un poquito. A Gallina Dorada le ha llegado su hora. Le espera toda una eternidad recorriendo verdes lomas del cielo. Pues querida, amén que en par descanses. ¡Ah, que está Mara aquí, escuchando música! Vamos a hacer una cosa, mariposa. Arameas. Como aquí no viene mucha gente en esta cabaña, que la suele usar la mayordoma, vamos a invitar a Iria. Y la vamos a decir: Iria, escúchame una cosa. Esto está bien, ¿no? Sí. Escúchame una cosa. Tengo este plan. Necesito que me ayudes. Vamos a intentar entrar en la cámara acorazada. Abby, que es muy lista, ya se había enterado de que estaba ahí. Es que la madre que la parió, ¿eh? ¿Queréis hacer ñiqui ñiqui en las aguas termales? Por favor. Van a hacer ñiqui ñiqui. Corre, llámala. Iria, ven aquí. A mí me apetece que Mara explore sus cositas, ¿eh? Así que invitar a entrar. Ahí. Invitar a entrar y que se vengan aquí, que es como más privado y no se va a entrar nadie. Bueno, la mayordoma, pero no va a decir nada, se va a callar. Oye, ¿estos dos van al lío? No, sí. Venga, let's go. Let's go. Se ha ensuciado. Pues os vais a llenar un poco de mierda. Ah, se ha ensuciado porque se han metido sin ducharse. ¡Ay! Pero Connor. Madre mía. Bueno, pues nada. Allá lo vuestro, ¿eh? No os preocupéis que no se está viendo nadie. Qué romántico. Ahí. Haciendo el buen ñiqui-ñiqui. Hola, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se te ve. Charlar sobre simoleones. Vamos a contar el plan. Mira, escúchame. Acabo de descubrir esto. Bueno, ahora no lo he descubierto, pero lo he descubierto hace un tiempo. Y mi plan es entrar y escaparme. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres ayudarme? Y como Iria tiene un alma aventurera, le encanta a Dora, pues ella va a decir que sí y nos va a ayudar. ¿Vale? Punto. Así que alardear de riqueza, pero no la tuya, sino la que tiene tu padre guardada, a la cual no tienes acceso ni te lo van a dar. Así que tienes que entrar, pues eso. Tienes que entrar tú por tus medios. Y romántico. Estrechar entre los brazos. Y estos dos se van a ahogar, por favor, cuidadito, ¿eh? No quiero disgustos. No quiero disgustos. Ay. Quejarse de actividad extenuante. Por favor, ¿eh?
Terapéutica natural. ¿A que se muere? Voy a guardar. Es que no me fío. Yo. De... ¡Ay, madre! Fatiga fatídica. ¿Ves? Es que es esto. Se puede morir. Madre mía. Un baño de burbuja relajante. Dátelo ya. Connor, no. Connor está estupendo. A él no le ha afectado. Le ha afectado a ella. Bueno, pues limpiar. Limpia, por favor. Ay, se pone el abrigo y todo. Sí, hace mucho frío. Todo lo que tú quieras. Vamos para adentro. No me fío. Nora, Nora, ahora mismo no te puedo coger el teléfono. Estoy malite. Connor se va a calentar. Y ellas dos, yo quiero que os vengáis aquí a bailar. Lejos de las visiones parentales. Fuera. Fuera. Ay, madre, tengo miedo, ¿eh? 3 horas. Fatiga fatídica. Como haga algo más, en plan, que se tenga que ejercitar, excitar o lo que sea, se muere. Y eso no toca. No toca. Un baño de burbuja relajante. Hola, querida. Besar. Yo quiero que se besen. Quiero que se besen. Que nieve. Venga, sí. Que nieve todo lo que tú quieras. Pero vamos. Ay. Iria, ¿dónde vas? Date quieta, por favor. Me tienes que ayudar a entrar a esa cámara, así que te tienes que quedar a dormir. I'm so sorry. ¿Nos hacemos foto romántica? A ver qué tal, manual. ¿Pasar la noche? ¡Qué buena idea! ¡Ay, pillina! Si tú lo que quieres es mamboleo. Mamboleo, mambolea. Tú lo que quieres que la vida... ¡Ay! ¡Qué susto, Pancho! Venga, que quiero besitos de primavera. Ya no tiene fatiga fatídica, menos mal. Pancho, ¿qué te pasa? Cállate. ¿Tienes sueño? Echarse aquí. Claro, es que dice, ¿quién eres tú? Te ladro. En plan, ¿quién eres? ¡Fotico! Hombre, la pose muy bonita. Y todo lo que tú quieras. Pero con el fondo de la puerta regular. ¡Ay, madre! ¡Qué pasión verdadera! El amor de verdad. Bueno, no es amor, es... ¡Fuego! ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde? Me debería de llevar a donde esté el fuego. Pero... Bailar. Connor, ¿te parece buena idea ir desnudo por la nieve bailando mientras tenemos... una... a dormir. Que me tienes harto. ¿Fuego dónde? No sé vosotros, pero yo no veo incendios. Por favor, ¿eh? A ver si el fuego va a estar aquí. Porque esto arde de pasión ahora mismo. Bueno, no sabemos dónde está el incendio. ¡Ah, míralo ahí! ¿Pero quién ha encendido eso, por favor? ¿Pero quién lo ha encendido? Se están quemando el patio. Bueno, esto ahí, de ahí no se extingue. O sea, de ahí no se extiende, menos mal. Bueno, Connor, quizá es conveniente venir aquí y llamar a los bomberos. Llama a los bomberos. ¿Tú te crees que esto es normal? Mientras estas están dando el filete... Bueno, no, el filete se lo van a dar ahora. El filetico ahora viene. En la ducha no, es que quiero que sea en la cama. ¿Sabes lo que te digo? Pero tengo que organizar esto ahora. Gracias por llamar, los bomberos ya están de camino. A ver, pues como vengan los bomberos, cuando ve... Ah, mira, 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 mira. Es decir, cuando vengan ya no hay incendio que apagar. Y necesito acceder al modo construir. Un momentito. Se ha quemado esto, madre mía, qué desastre. No te quejes y apágalo, querida, que para algo eres bombero. Queda ahí uno, Señora, ay, madre. Que se ha vuelto a encender. Pero esto qué es, por favor. Es que esta hoguera aquí es un peligro. Es un peligro, es que está muy cerca. Connor, pues deja de pasearte desnudo por ahí. ¿Qué te va a ver iría ahí todo? Dormir. Iré descubierto un incendio, a buenas horas. Ahora viene Mara. Ahora todo el mundo, venga, festival. Madre mía. Apaga esto. No sé quién ha encendido ese fuego, pero bueno. El incendio se ha apagado. Remordimiento de conciencia por regalar a hijo. ¿Qué? ¿Ahora te da el remordimiento?
Independientemente de cómo y el por qué, Mara no pudo evitar sentirse culpable de haber regalado a su hijo. ¿Durante cuánto tiempo le atormentará esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿nosotros podemos aquí hacer algo? ¿Adopción? Preguntar a familia adoptiva si el niño sabe. Preguntar por novedades del niño adoptado. Voy a preguntar. A ver si tengo noticias. Es que eso es hablar con mi hermana o con Elliot. Cosa que no creo que le haga mucha gracia, pero voy a probar, nada más. A ver qué pasa. Bueno, modo construir, os he dicho. Voy a venir aquí. Y me gustaría poner esto. Mira, esto se va fuera. Estoy harto ya, fuera. Bueno, esto aquí, ¿vale? Pero esto se va fuera. Esto lo pongo más céntrico. Y ya está. Muchas gracias por conversar conmigo sobre ellos. Sé que tomé la decisión de darlos en adopción, pero sigo pensando en ellos. Ay, Mara, 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 por favor. Centrar cámara, ¿dónde estás? ¡Ah, mírala! ¡Está aquí arriba! Esa opción es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa. Venga, ven. Tiene sueño, yo creo, ella. Sí, está cansadita, ¿eh? Está cansadita. Se viene a hacer ñiqui-ñiqui en la habitación de Nora. Se viene. Se viene. Dar beso apasionado. Mira, yo lo... La mayordoma es un poco chismosa, ¿eh? Pero bueno. Cuidadito. Ñiqui-ñiqui con Iria. Mira, Iria, yo he pensado una cosa y es que necesito averiguar qué es lo que me gusta realmente. ¿Qué te pasa? Ha visto eso y está huyendo despavorida. Ay, Dios. Yo necesito probar las cosas. Necesito tener las cosas claras. Así que vamos a hacer ñiqui-ñiqui. Vamos a dejarnos llevar por la pasión del momento. Están aquí las fotos de ellos todavía. Oh my god. Venga. Con las fotos de tu hermano iría. Pero chica. No pasa nada. No pasa nada. Están ahí experimentando, ¿vale? No es la primera vez de Mara, por supuesto, ha tenido dos hijos, ¿vale? Pero sí es la primera vez con una chica. Y veremos a ver si le gusta o no le gusta. No sé si esta acción va a condicionar algo, pero bueno, veremos. Manos sucias. ¿Qué has tocado? Noticias tranquilizadoras. Mara sintió alivio al enterarse de la noticia. De su hijo biológico. Recibir noticias significa que no tiene que cuestionarse ni preocuparse. Bueno, bien. Bueno, tiene sueño, le voy a decir que se dé una duchita. Date una ducha. Y igual deberíamos ya de plantearnos seriamente, porque esto le ha gustado a Mara, ya te lo digo. ¿Vale? Ya te lo digo. Y puedes reflexionar todo lo que tú quieras. Ahí está. Pero yo creo que ya es bisexual, ¿vale? Lo tiene que meditar, pero yo creo que sí. Vale, mijos, aprovechando que estoy ya cambiando el look a Mara, le he cambiado nada más que los trajes, le voy a quitar el atuendo de alcaldesa de Abby, porque ya no es alcaldesa, es una señora jubilada. Así que os voy a enseñar los atuendos de Mara. Este es uno de ellos. Este pantalón me gusta muchísimo y no se lo quiero cambiar, la verdad. Bueno, lo que podemos hacer es cambiarle de color para aparentar que no siempre llevaba el mismo. Así que, pues, si queréis le ponemos algo así, ¿vale? Que está guay también, me encanta. Vale, el atuendo número 2 es este. He utilizado... Es que me encanta el look este. ¡Adoro! Es un atuendo de la parte de arriba del kit de moda de aeropuerto, que adoro. Y este otro, es que es muy rollo, Mara, es que me encanta. Quizás le podemos poner un cuarto, pero voy a tirar de aquí. Un cuarto, porque me apetece... Mira, este me gusta. Este yo se lo veo más puesto a Nora que a Mara, la verdad. Se lo veo más a Nora, fíjate, no, se lo veo más a Nora, totalmente. Y Mara es más de este rollo. Sinceramente, ¿verdad? No os parece, a mí me lo parece. A mí me lo parece, total. A ver, lo de las llamas. Ajá. Es que está guay. Este es brutal, ¿eh? Es que mola, ¿eh?
Mola porque le queda guay. Venga, pa'lante, como los de Alicante. Ese me gusta. Lo que pasa es que las botas sí que se las voy a cambiar a esto. Algo rollo así. Bueno, rojas también quedarían guay. No, rojas no, negras. Así. Vale, ahora que estás cambia... ¿Dónde va? A la ducha. Oye, ¿por qué la mayordoma se duerme aquí cuando tiene aquí su cabaña, su rincón? No sabemos, se desconoce, no se sabe. Vale, Abby está despierta. No me gusta porque voy a intentar proceder a entrar en la cámara acorazada. Pero si estaba haciendo pis, chica, pues no te duermas con ganas de mear. Yo, de verdad, cuando me levanto y tengo ganas de hacer pis, no me puedo volver a dormir. O sea, o voy al baño o no me duermo. No pasa. Eso yo creo que le pasa a todo ser humano viviente, la verdad. Pero bueno. Espérate. No. Vamos a intentarlo. Ven aquí. Música tensa, por favor. A ver. Opciones. Lo de meter. O sea, lo de pillar los lingotes, lo veo. Porque entonces así. Valen 4.800. ¿Lo habéis visto? Si yo lo... 4.804. Y mira todos los que hay. Se viene dejarle sin un puñetero duro. Se viene la venganza. Pero forzar y entrar. La cosa interesante está aquí dentro. Mira esto. Mira esto, montones de dineros. Se viene. Con lo cual vamos a forzar y entrar. Chin chin. Selfie para el momento. Venga, va. Por favor, que estoy nervioso. Yo más que tú. ¿Qué estás hackeando? ¿En serio? ¿Really? Yo creo que era un buen momento. De madrugada, a la una y pico, intentar entrar. Todos duermen, aquí nadie se entera. La mayordoma se ha venido a dormir aquí, pero tampoco se está enterando. Y estoy aquí tratando de entrar. Que no sé yo, te lo digo. Tiene manos... ¡Puta, qué susto me ha dado! ¿Qué pasa? Corre. A venirse aquí corriendo, Vamos. Eso ha despertado todo el... ¿Qué ha pasado? ¿Y ese gas? Es un gas lacrimógeno de estos que te duermen. Incompetencia para robar. Esto va a ser más difícil de lo que yo creo, mijos, ¿eh? Por robo de cámara acorazada. Dicen que los delitos no le pegan, no le pagan la vida a nadie. Y si Mara va y la pifia, ya lo creo que no lo hacen. Pues ha despertado Kito Kiski. Vienen pa... Míralos. Despertar. En plan... Connor viene asustado. Mi dinero. ¿Qué ha pasado? Porque, ¿quién lo tenía con la clave? Abby tiene la clave. Vale, despiértala, niña. Despiértala, despertar. Te voy a dar una somanta de guantazos que en tu vida, niña. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿En serio has intentado abrir la cámara de los dineros? La cámara de los secretos. Gritar palabras prohibidas. Y aquí se viene cuando Abby ve que aquí hay un problema. Y la decisión que va a tomar ahora a continuación, vais a alucinar. Es que la pobre se me desmaya. Madre mía, tenéis que venir al despacho. Eso es, me está poniendo el ruidito ese. ¿Cómo me está poniendo, Connor? Por favor. Vaciar la bolsa, que me está poniendo negro el sonidito. Ay, el fantasma de Pancho Pancha. Está enfadada, mírala. Está súper enfadada. Mira, en plan, esto ya no lo puedo tolerar más. Ay, madre. Sentimientos negativos por doquier. Sentimientos negativos, ella. A ver, ¿qué pone? Sentimiento de dolor. Mara siente que Abby se ha portado mal con ella. Sí, la verdad. Tú tampoco ayudas, Mara, pero... estoy seguro que los mijos te entendemos mucho. Y estar cerca de ella le recuerda el dolor que la causó. Pues ahora más dolor te va a causar. Porque ha dicho, siéntate, vamos a hablar de esto. Yo no lo puedo soportar más. No quiero que estés aquí. O sea, vete de casa. Y le vas a dar con el bolso, como buena señora que eres. Esto no le pilla por sorpresa a Mara, la verdad. Vale, y lo que ella quiere es irse de casa. Pero no le va a dar tiempo porque en este instante
Abby, quien tiene los pantalones de la casa, ha decidido echar a su hija fuera. En plan, vete de aquí, no quiero que estés. Yo no pensaba que irías a llegar tan lejos de intentar robar el dinero que en tanto trabajo costó a tus padres conseguir con el esfuerzo que hemos puesto. Así que, cuando amanezca, porque tampoco es en plan, ¿10 millones de qué? Tampoco es plan de echarla a las 3 de la madrugada que son, con una ventisca de nieve que hay aquí de mil par de narices. Pero en cuanto amanezca y escampe de la tormenta, te vas de casa. Y punto. Y quiero que la des con el bolso, que esto es un momentazo. Ahí, ahí, dale. Te vas a ir de aquí, no te soporto más. Fuera de aquí. A Mara por algún motivo le parece divertido darle con el bolso. Bueno, Abby no va a perder más el tiempo. Y tiene hambre la señora. Así que ahora que os habéis desvelado, son las 3 de la mañana y no he dormido nada, como dice la canción. Pues mira, abre las sobras del frigorífico, que tienes aquí muchas cosas. Eggs and Soldiers. Pues chico, no sé qué es. Tiene buena pinta. Voy a hacer una ración familiar de esa comida para desayunar. Discusión perdida, dice, efectivamente, no hay nada que hacer con Mara. Mara ya tenía planeado irse, pero esto le viene muy bien, ¿vale? Aunque le ha salido mal el plan del robo, le ha salido mal, pero es una excusa para irse de casa. Ahora, que se vaya a ir con una mano delante y otra detrás, pues también te lo digo, tendrá que volver a intentarlo nuevamente. La verdad no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor tiene que estudiar manitas o algo. Si me lo podéis decir, sería guay. ¿Qué tiene que estudiar Mara? Igual es manitas. Para forzar esto con éxito, entrar y robarlo. Bueno, Connor, a ti tampoco te ha hecho mucha gracia, ¿eh?, decirle que todo irá bien. En plan, ya sé que te han echado de casa. Yo aquí estoy porque tengo que estar, pero no tengo nada que hacer. Te vas de casa porque lo ha dicho tu padre, punto. Y te vas a, le tienes que regañar. Preguntarle a Mara qué problema tiene, qué te pasa, por qué has intentado robar. Si necesitas dinero, pues pídelo, chica. ¿Que te lo voy a dar? Pues no. Seguramente, porque si no tu madre me corta luego a mí las manos. No deberías tener que preguntar. Podría decirse que siento una pizca de resentimiento, dice. Hombre, está enfadadísima ahora mismo. Madre mía, es que el drama. Connor me da sentimiento, porque creo que quiere a su hija realmente, pero Abby le tiene un poco comido la cabeza. Y también, pues oye, que no le ha gustado nada que haya intentado robar el dinero que tanto trabajo les ha costado conseguir, la verdad. Eso es cierto. Pero ¿y este preparado? Me cata. ¿Sabéis una reacción? Y se dice, es como el English breakfast. Lo típico de poner, ¿quién pone los huevos cocidos ahí, en esa cosa? Para darle golpecitos y comértelo ahí con toda la finura del mundo. Chico, yo lo pelo con las manos. ¿A dónde vas? No te puedes quedar a gusto, que está escuchando discutir. Y tiene que ir ella a cotillear. Y ya se enfada a Connor. Pues ya, ¿eh? Para enfadar a Connor, ya puedes. Ya puedes. Pues bueno, Mara, ahora cuando amanezca, que no queda mucho, se va de casa, ¿vale? Y ya tengo el sitio donde se va a quedar. Porque en el cobertizo Lee, que es donde vivía antes Abby, ¿os acordáis? No va a ir, obviamente es parte de la familia y ahí no va a ir porque no va a ir. Y punto, porque no le dejan. Vale, esto está arrancando de nuevo. Connor está pensando en Nora. Esto está arrancando y me gusta. El gallinero está lleno de mierda. Bueno, debería de venir ya el mozo. Si no, pues me encargo yo, ¿vale? Está saliendo hierba. Mala. Tengo que comprar un cortacésped. Lo voy a comprar. Esto es parte de un mod que me encanta, me encantó. ¿Qué tengo aquí? Tengo una gallina. Un gallo, no, es un gallo. Lo voy a comprar. Y cuando la hierba crece y se pone mala, hay que pasar al cortacésped. Cortacésped inalámbrico. Aquí estás. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para tenerlo a mano. Uy, Jesús, acaba de estornudar Milo. No sé si lo habéis escuchado. Porque ahora no está para cortar el césped, pero se ve que está empezando a crecer un poco la mala hierba, vaya. Así que habrá que usarlo. Bueno, yo me voy a ver... ¡Jesús!
No sé si lo escucháis. Me voy a venir aquí para hacer una superventa de 38.186 simoleones. Y aquí fuera tengo también, ¿eh? Superventa de 22.339. Bueno, esto ya parece que va otra vez resurgiendo de sus cenizas. Así que, menos mal. Menos mal. Venga, Connor, vamos a hacer la superventa. Esperemos que no pase... ¡No! Lo acabáis visto. Lo habéis visto que se ha reseteado nuestras narices. En nuestras puñeteras narices. Estoy de vuelta después del reseteo mágico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, Connor. Ven aquí. Pero es que yo me cago en todo lo cagable, ¿me entiendes? Superventa, por favor. Por favor. Es que... Ahora sí. Ahora sí. No sé por qué a veces pasa, otras veces no pasa. Lávate las manoplas, cepíllate los piños y nos vamos. Ahí, ella protectora de sus... De sus riquezas. 600.000 simoleones tenemos ahí, ¿eh? ¡Ojo! 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 Mara se viene. Bueno, nos vamos a ir antes de que nos vea nuestra madre y se caguen todos nosotros. Que es lo que probablemente pase, ¿vale? Si te veo por aquí. Así que... Mañana hay regalos. Mara, ¿en serio? ¿Tú crees que mañana va a haber regalos? Porque es el día del invierno y lo vas a pasar sola. Lo siento por ti. De verdad. Pero tienes que huir. Es muy mala época también para dejar la casa. Porque es la época de celebraciones y demás. Pero bueno. Día del invierno. Muy mala fecha para abandonar el nidito familiar. Pero lo que hay. Y punto. Nos vamos nosotros solos. Con cero simboleones. Cero. Vale, nos vamos a venir a esta casita que hay aquí de alquiler, ¿vale? Es una casa que ya estaba antes en el barrio y que vivía gente, lo que pasa es que se mudaron, está medio abandonada. Yo no sé cómo va a ser esto, pero nos vamos a mudar ahí. Y ya está, no sé cómo lo vamos a pagar porque tenemos que pagar el alquiler y esas cosas. Pero esto va a ser un poco pobre, de pobre a rica. No estoy viendo venir. Así que... Aquí estamos. Espérate, hija, espérate. Ay, te estás haciendo los siete males. Esta es la casa. Vale, que como veis, esto un... ¿Por qué hay una gallina? ¿Y un gallo? Oye, es que... Iba a decir, y si pongo un gallinero, no tengo dinero. No tengo dinero. No puedo. Normas que pongo aquí y ahora. Atención. No puedo vender nada de la casa, nada de nada de nada de nada, para conseguir dinero. Porque si me pongo a vender esto, me pongan de la ventana, pues gano dinero. Pero no puedo, ¿vale? Prohibido. Tengo que buscarme la vida. Mara tiene que buscarse la vida a partir de ahora para poder llevarse algo de comida a la boca, de poder comer o de poder hacer yo qué sé qué. Estamos ahora mismo en Finwick, aunque no lo reconozcáis, porque está súper nevado. No hay nadie por la calle, no me extraña con el tormentón que está cayendo. Pero estamos en el pleno centro del pueblo, ¿vale? Donde están celebrando la Navidad por aquí, como veis. Todo de celebración, happy happy flowers y yo muriéndome del asco. No hay nada, bueno, hay ropa ahí. El baño y la ducha, ah, vale, ahí está la ducha. La entrada y ya está. Y esto aquí es el habitáculo donde hay una tele, por lo menos. Y esto es para hacer comida caliente. Mara no se puede permitir, no me puedo permitir nada. ¿Qué le pasa a esto? Balón de baloncesto está en llamas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo dos frigoríficos? Ah, porque uno... ¡Hay una hamburguesa! ¡Me puedo comer una hamburguesa si tengo hambre! Espero que no se eche a perder. Y tengo aquí una calabaza y esto. Bueno, por lo menos puedo intentar sobrevivir con eso. Hay un frigorífico, hay un microondas, hay algo para poder cocinar.
Una cama llena de mierda, una escoba para barrer. Ah, mire, y para no pasar frío, un chisme de estos. Y esta es la camita donde va a dormir, que madre mía, yo aquí no me metería ni de broma, qué asco. 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 ¿Tienes hambre? De momento no. ¿Qué es esto? También puedo beber esto, ¿qué es? Kombucha de hierbas y zumo extraño. ¿Esto qué es? Vacuna experimental. Igual me tengo que poner la vacuna experimental. Bueno, haz caca, que te vienes haciendo caca por el camino, hija. Es una necesidad de la vida. Y te vas a relajar aquí en tu nueva casa. Madre mía, lo que tenías ahí escondido, hija. Ay, te cuco orejito. A lo mejor lo cocina si tiene mucha hambre. Es broma, ¿vale? No va a cocinar a conejo, no os preocupéis. Bueno, a zapping, aburrida de la vida. Pero por lo menos Mara tiene un techo lleno de mierda. Ah, por cierto, mirar. El sitio este lleva abandonado mucho tiempo, ¿vale? La casa esta en la que se ha colado, o yo qué sé. Y propiedad privada, terreno fértil, bueno, ropa opcional. Ok. Ambiente repugnante, facilidad para ensuciarse, nido de bichos, vida sencilla, vertedero. Vertedero no puede ser, ¿vale? Y zorros salvajes. Ya, lo que me faltaba es sin servicio, pero no. Por lo menos tiene electricidad, ¿vale? Que vamos a tener que pagar, también te lo digo. Y voy a poner espeluznante, para que sea todavía más guay, ¿vale? Y pues así estamos, en estas circunstancias de la vida. Mara, espero que sea durante poco tiempo y encuentres la manera perfecta. Mira el conejiti. La manera perfecta e idónea para poder llevarte el dinero que hay escondido. Que ahora sabes que esto va a ser momentáneo, esperemos. Vamos a dejar el episodio, pero no sin antes ir a hacer una visitilla a Anya y a Marcus. Bueno, amigos, bienvenidos a los grandes edificios de Sanmaishuno. En un invierno en Sanmaishuno bastante bonito. Entre tanto rascacielos me pierdo. A ver dónde estamos aquí. Vale, bueno, felicidad y contento porque ya me he llevado una grata sorpresa. Bueno, el conejito, ahí sigue. Ese nos ha movido. Me lleva una grata sorpresa porque los chicos ya han crecido. Este es Marcus, ¿vale? Me encanta porque es muy Marcus. Marcus es muy Marcus. Siempre con ese pelito que le encanta. Y con esos ojos tan bonitos verdes que tiene. Marcus por ahí. ¿Le gusta ejercicio físico a Marcus? Venga, vamos a decir que sí, que le gusta. Y Anya, que anda por ahí, no sé qué hace, estará en el ordenador. Pero vamos a poner caras graciosas con tu hermano. Siempre se han llevado bastante bien, la verdad, Anya y Marcus. Y siempre han estado y han sido muy cómplices. Ya lo habéis conocido en la serie de Nuevos Comienzos, para quien la haya visto. Y por ahí viene con su flequillito, que como sabéis, ella cuando empezó Nuevos Comienzos tenía flequillo porque le ha gustado siempre mucho durante su niñeza. Su niñez y su adolescencia, no niñeza. Y con sus uñitas pintadas, mírala, qué mona. Y bueno, pues los niños han crecido y han crecido bien, son felices, como veis. Siendo y creciendo con la educación de Nora, que está por aquí. Que, ah, por cierto, la he puesto. Mira, levántate, por favor. Ay, muy bien, muy bien. Está haciendo caso y todo. La he puesto uno de los atuendos que os he dicho antes del kit de moda de aeropuerto. Y es que es para ella, o sea, le queda genial. Genial, genial. Y a Elliot también le he puesto uno. A ver, póntelo. Aunque Elliot es un poco más refinado, más pijillo. Pero a este le queda brutal. Mira, mira, mira. Adoramos mucho. Adoramos muchísimo. Ven aquí. Estamos felices y contentos. Y yo lo veo. Lo veo en el ambiente besar. Y con ellos vamos a despedir el episodio. Pronto van a organizar un viaje. Porque Villa Gallina de la Bolsona de Sanmaishuno está lejos, ¿vale? Y pronto, muy pronto, van a organizar un viaje. Van a tener que coger un avión y todo eso. E ir a visitar a la familia a Villa Gallina de la Bolsona. Porque, bueno, pues Abby quiere ver a sus nietos, que ya están creciditos y todo eso. Y nada más que añadir, mis hijos preciosos. Espero os haya gustado mucho este episodio. En el que viene vamos a intentar abrir la cámara acorazada, la cámara de los secretos. Un besote muy grande. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente videito. ¡Chao!